desagradables, ¿no? O sea, cuando tú estás con la atención puesta en las situaciones más bien negativas de la vida y tomas las decisiones desde ese estado, entonces tú te estás no solo dañando a ti mismo, sino que estás perdiendo la capacidad de vivir. En el fondo va por ahí el tema, ¿no es cierto? En cambio, cuando el poder de tu sentimiento, que es este combustible que debe estar disponible hacia la realización de la verdadera vida, en el fondo, esa vida feliz, esa vida que justamente tú mencionas, ¿no es cierto? Que es la vida perfecta, que aquí no la encontramos porque aquí, tal como vieron en la obra, ¿no es cierto?, que se presentó, fluctúa siempre entre dos polaridades, entre el querer, el hacer, entre el decidir bien o el decidir con error, entre lo que cuesta reconocerse, con respecto a lo que cuesta aceptarse, entre lo que cuesta también o lo que no cuesta, que es ocultar aquello que en nosotros es más débil, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas suceden en esta forma de existencia. Ahora, respecto a Tánatos y el cómo se hace, él sencillamente nos confirma y nos dice algo que a mí me costó entender al principio, porque dije, esto no puede ser, o sea, Tánatos no puede decir que estamos todos muertos, pero efectivamente estamos muertos a la verdadera vida. Cuando Tánatos habla, y quiero extenderme un poquito más en el tema, cuando Tánatos habla, está él diciendo, yo estoy cansado de estar ayudándolos a ustedes a salir y entrar dentro de la muerte. Porque ustedes no están vivos, ustedes le pusieron este nombre a esta situación. Pero esta es una situación de tránsito, tan de tránsito como la muerte, lo que ustedes llaman muerte. Ustedes entran y salen siempre de la misma caja, siempre están dentro de la caja. Salen de la materia, entran en la materia, salen de la materia, entran en la materia, no aprenden nunca que lo que tienen que hacer es dar un brinco, es dar un salto. Y ese salto tiene que ver con lo que Susana está preguntando, ¿no es cierto? Ese salto cuántico que hace que en un momentum podamos lograr la maestría de la vida. Y esa maestría de la vida tiene fórmula. Y tiene una fórmula simple. Tiene una fórmula que se basa en un sentimiento que es la frecuencia más alta, que se llama amor. Pero no es el amor del 10% que nosotros usamos acá. Todos lo sabemos. Es un fluido que se respira. Bueno, eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que yo entrego a través de mis libros, de mis textos y también de mis actividades. No sé si con eso, Susana, te contesto y aprovecho, antes de seguir con las preguntas, de agradecer a Arturo, agradecer a Catalonia, porque me ha acogido con mucho cariño, con mucha deferencia y creo que nos hemos entendido muy bien, ¿no es cierto?, con Arturo. Quiero agradecer también a Susana por haberme acompañado acá en esta presentación. Ella, muy amorosamente, ¿no es cierto? Sé que no le gusta mucho estar en este líder, pero bueno, conmigo aquí, dijo, estoy conmigo, estoy contigo, me dice. Bueno, y lo otro es que me siento como esos actores, esas actrices de cine, con un tremendo foco encima y no veo a ninguno de ustedes. Entonces, creo que así me siento como en el Actor Studio, un poco, ¿no? Así que estoy representando también un ligero rol aquí. Bueno, no sé si te contesto con eso. Poderosamente a esta elevación dormir, porque si dormimos vamos a soñar.
y en ese sueño de muerte, ¿qué sueños vendrán? Pero si tú y Tánatos nos dicen que no existe eso que hay al otro lado de la cosa maravillosa en este cambio, yo a lo mejor voy a querer hacerme la raquilla rápidamente, o irme a sudar, no sé. Bueno, si tú te refieres al suicidio, o sea, no se puede morir más de lo que ya estamos muertos. O sea, sería una doble muerte. Textual, tal cual, así lo describe Tánatos. Tánatos no es el que nos saca de esta vida que llamamos vida, pero que estamos muertos. Para entrar a lo que se llama, ¿no es cierto?, proceso de la muerte. O sea, si entrar en un reino que no conocemos o que intentamos develar y que, o que hemos olvidado también, ¿no es cierto? No, eso para Tánatos es muy simple, lo explica muy profundamente. En realidad, la verdadera vida es una que perdimos hace mucho tiempo y es una sola. En el momento que nosotros entramos a la densidad de la materia, en el momento que nosotros entramos a la caja atómica, en ese momento perdimos la vida. ¿Y qué pasó ahí? Se generó un trauma, dice. Tánatos dice, somos todos unos traumados. Porque cuando uno tiene un trauma de pérdida trascendental, como es la pérdida de la vida, de la verdadera vida, entonces lo que hace como resultados, como efectos, diríamos, del trauma, primero es el olvido, luego viene la transposición de lo que nosotros queríamos o perdimos en algo que no es lo perfecto, pero a lo cual le damos la calidad de perfecto. Y eso es lo que nosotros hoy día llamamos vida. Me gustaría compartirles un poco la comparación que tuve yo después cuando vi, para poder explicar lo que era, lo que nos contaba Tánatos, era quienes vieron la película Los Otros, de Amenábar, ¿no es cierto? Es decir, ahí se relata, ¿no es cierto?, una familia que la madre con sus hijos, que espera la llegada de su esposo que está en la guerra, y que cuida mucho a sus hijos, que cuida, ¿no es cierto?, a esta familia con su servidumbre, tenía sus personas que los atendían, en fin, pero lo que cuidaba siempre era que no se descorrieran las cortinas porque a los niños les hacía muy mal. Hasta que pasó el tiempo y decía, pero alguien descorre estas cortinas, o sea, aquí hay fantasmas, aquí pasa algo. O sea, es decir, todos los días tengo que estar nuevamente cerrando las persianas y todo eso porque dañan a mis hijos. Lo que no sabía esta señora era que esa casa había sido nuevamente habitada porque ellos eran los muertos y los que corrían las cortinas eran los que habían llegado. Bueno, eso es un poco nosotros. Nosotros somos nosotros, aunque les parezca raro. Y estamos en un estadio en el cual nos permitimos juzgar la vida. Y eso es entretenido. Estamos jugando la vida. Y en ese trauma en el cual nosotros caímos acá, genera también, como todo trauma, el miedo a volver a perder. El miedo a volver a perder la vida. El miedo a la muerte. O sea, realmente estamos muertos. Y la base que nos mantiene acá es la baja, el sentimiento de más baja frecuencia que existe aquí. Y ese es el miedo. El padre de todos los errores creativos. El que es egoísta por miedo. El que es soberbio por miedo. El que, no sé, o sea, el que miente, miente por miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo a perder. Miedo a perder la luz, miedo a perder el amor, miedo a perder la vida, miedo a perder el respeto, miedo a quedarse solo. Porque también cuando entramos acá, ese ser completo que éramos se dividió en dos. Y nunca más estuvo completo. Y aquí buscó el completarse para poder seguir viviendo la vida, lo que nosotros llamamos vida. Y Tánatos nos enseña cómo vivir, cómo recuperar la vida, cómo realmente dejar de morir, no solo en esta muerte, sino también la otra. Porque a eso vamos. Ambas muertes están a punto de acabarse. Si tú podrías explicarnos por qué ahora precisamente están a punto de acabarse, tiene que ver con las explosiones solares, con ese tipo de cosas. Claro que sí, tiene que ver básicamente con una, hay algo externo que nos está ayudando a nosotros, sí que podemos llamarlo externo, que es todo el proceso planetario que estamos viviendo, esto del calentamiento global, todo este tipo de situaciones que nos parecen dramáticas, algunas de ellas, ¿no es cierto?